Pasé por tu casa. ¡Qué buena! Buenos días, planeta. Ya llegó diciembre. Y aquí en la comodidad de mi hermoso sillón y al lado de mi arbolito que está a mi lado, les quiero comentar sobre las 5 comidas a las cuales me he tenido que acostumbrar como chilena al llegar a este país. Comida número 5. Déjenme agarrar mi celular porque por si me olvido, tú sabes. Alright. Ok, comida número 1. Menudo. El menudo son las guatitas en Chile. Acá las guatitas las comen como si fuera un caldito. O sea que hacen un caldo de guatita y les ponen choclo, pero del choclo grande, o sea que le dicen maíz, y es un choclo así como, o sea, el diente del choclo es como de este tamaño así grande, y ese es incluso así como blanco y está como reventado. Bueno, eso y la guatita es el menudo, y le ponen como ají color en polvo y le ponen de esa caldo Maggi, y con eso se hace lo que yo he mirado, ¿no? Que así se hace el menudo. Es lo que más se come en esta época porque como hace tanto frío, y entonces es un clásico de que estén... Acabo de ver que mi lente sí está medio roto. Me voy a tener que comprar otra cámara. Ok. Comida número 2. Tamales. Los tamales son como las humitas en Chile. Y debo confesar que nunca en toda mi vida chilena he comido humitas. Lo sé. He fracasado como chileno. ¿Habrá algún chileno que nunca ha comido humita? Bueno, yo nunca he comido humita. ¿Por qué? Por una sencilla razón.
Las humitas a mí me contaron que según son como medias dulces y nunca he entendido que alguna comida que se supone que sea salada fuera un poquito dulce. Entonces como no me gusta mezclar lo dulce con lo salado, por eso nunca la comí. Y llegando acá, conocí el tamal y como vi que era muy parecida a la humita, o sea, lo sirven en una misma hoja del choclo y así como todo aplastado, todo así como una barrita de como una empanadita, ¿no? Como un empaquetadito de choclo. Lo miré y dije, no me gusta el tamal. ¿Por qué? Porque es esto. Y es igual a la humita, así que no la quiero. Pero me dieron a probar tamal de queso y era saladito. Entonces me encantó porque era como una mezcla de choclo con queso derretido. Entonces era como un pastel. Y como era salado, no lo encontré nada dulce, a pesar de que sí hay tamales dulces. Hay tamales de carne, pollo, de cerdo, de papa, creo de todo. Bueno, de todas esas cosas he visto yo de tamales. Comida número 3. Atole. El atole es como el maíz molido, como harina. Y le echan chocolate en polvo y lo puedes hacer con leche o con agua y lo revuelves y te queda como una lechecita espesa, algo como la maicena, pero no es maicena, aunque algunos lo mezclan con maicena como para que tenga una consistencia y un sabor más suavecito. Pero de todas maneras el atole se le siente, el buen atole se le siente el saborcillo de la harina de maíz, o sea del choclo. Se toma calientito y es una de las bebidas que más se toman en esta época también. Los buñuelos son como las sopaipillas, pero super light. O sea, al buñuelo, lo que me cae mal del buñuelo es que tú lo mascai y se te desarma. O sea, es que es peor que una galleta. Nunca las he comido, pero una vez lo agarré, lo tomé, lo aplasté y, o sea, le saqué un pedazo y se deshizo entero. No contestes el celular. Entonces los buñuelos son como una especie y son del mismo tamaño que las sopaipillas chilenas. Tal vez el mismo color, pero no es la misma consistencia. Por lo tanto, el buñuelo no me gustó, pero me he tenido que acostumbrar. El pie de calabaza o el pumpkin pie, como dicen los gringos. El pie de calabaza es eso, un pastel de calabaza o un pastel de zapallo. Está rico. Creo que en Chile no ha llegado, no sé si vaya a llegar, con eso de que ahora estamos celebrando en Chile hasta los Halloween, así que quién sabe si lo vayan a hacer allá. Pero es básicamente un pie, un pastelito de calabaza, de como de zapallo aplastado dulce. Está rico, también me he tenido que acostumbrar. Ya está ahí, ¿cuánto van? Ya dije, menudo, tamal, atole, buñuelo y pay de calabaza. Son las 5 comidas o tragos o bebidas calientes o frías que me he tenido que acostumbrar en esta época. Estados Unidos. Ayer pasé por tu casa. ¡Qué buena!